Hola, muy buenas a todos, chicos. Vamos a grabar una petición que me han hecho, que es jugar una partida de Asalto Herbal de Plantas de Fuego y Hielo contra Zombies de la Naturaleza. Así que vamos a hacer, gracias, un Asalto Herbal en Zomburgia mismo. Plantas de Fuego y Hielo, y los zombies tienen que ser la Naturaleza. A ver dónde están estos. Digo, ¿por qué no se escucha la música de la pantalla de carga? ¿Se escucha? Sí, ahora sí. No sé, le ha costado como mucho arrancar. Vale, pues voy a jugar igual un ratito con el cactus de fuego. Si veo que no avanza la cosa, me cambiaré igual al pomelo de hielo o cualquier cosa así. ¿Quién le baila el cactus este? ¿Por qué estos cactus? Así... Somos los cactus. No, es corrito. Me gusta mucho aquí hacer corrito. Joder, voy a hacer también que me he comido, ¿sabes? He sido yo la primera baja, o sea. Yo digo, voy a ponerme aquí a ver si hago un poco de zoom y mato a alguien, no me revivas. Y me han tirado un cohete a la cara, o sea. Hemos empezado la partida súper bien. Carnívora, quedas aquí todavía. Hostia, mira lo que tengo aquí en la cara. Joder, tía. Creo que no es el día para jugar con un cactus, ¿eh? Madre mía, qué manquismo avanzado, por favor. Están los zombies ya muy aquí, ¿eh? Sí, están muy, son muy... Este equipo de zombies es muy agresivo. A ver... Es que hacen mucho daño, tía. Muchísimo. Creo que me voy a poner otro personaje, porque con el cactus siento que no voy a parar de morir. Pero bueno, vamos a seguir intentándolo. No sé quién ha puesto esto aquí, algún retraso. Hay un soldado en base que está calentito, de hecho ha muerto. A ver. Gracias por poneros todos delante, putas plantas. Qué pesadas, tío. No pueden caminar al lado, tienen que ponerse delante. Me ha dejado sin escudo, chaval. Otro ZPG que me como, tío. Joder, qué barbaridad. ¿Sabes lo que te digo? Que voy a ver si puedo colarles el ajo. Porque es súper complicado utilizar el ajo contra la IA, pero no os imagináis lo complicado que es levantar un ajo por encima del nivel del suelo. Porque te lo revientan enseguida los hijos de perra estos. Thank you.
Hay un robot orbital en algún sitio. No lo sé. Tiene un montón de soldados, ¿eh? Váyatela. Pero muchísimos. Soy un cactus a melee, soy un cactus a melee. Todo lleno de robots curativos, tío, están enfermos. Queda uno de vida, o sea. Cualquier golpe que me den ahora mismo me mata. Morí. Mira que está viva. Sí. Hay un robot orbital. Ya está muerto. Vale. ¿Dónde está? Sola, ¿qué tal si me curas a mí? O sea, ha curado al cactus este que tenía toda la vida y a mí que no tengo toda la vida no me cura. Ah, ya, bienvenida. Madre mía. Está en el otro lado. Me cura ahora, ¿sabes? Ahora que tengo toda la vida, me cura. Tiene 123 y 125. Voy a curarle, vaya a ser que se muera. Joder, qué complicado es apuntar con el cactus a melee, por favor. Esto no lo hagáis en casa, niños. El cactus es un francotirador. No es para hacer esto. Aquí todo vale. Es donde vayas, vas a morir, o sea, estás rodeado. Tú verás. ¿A qué le dices? No, a un soldado que había ahí. Que no estaba queriendo venir por mi lado porque le iba a matar yo, pero por el otro sabéis todos los demás. Sí. O sea, fuera por donde fuere, voy a morir. ¿Pero por qué vas? De caros ese, tú eres un franco. Mira para atrás. Soy el cactus en primera línea. ¿Algún problema? Y estos zombies no me adelantan.
Cactus, te quitas del medio que no me dejas moverme. Yo soy el franco luchador, Esther, vengo, pongo mis papas, muero. ¿Qué cosas? Madre mía, ¿cómo están las plantas, tío? De muertas, ¿no? No, no, se va, ya están cogiendo base, tío. ¿Cómo estos para base? Yo soy un cactus de ir a base, o sea, a mí eso de quedar matando no me gusta. Tampoco me están matando. Yo voy para base con los cactus siempre. ¿Que me ha matado? El cactus bueno es el cactus en base. Es otra cosa. También lo he visto, ¿sabes? Mira, he querido matar al ingeniero y encima la han curado y me han matado. Todo ingeniero con sobrepeso. ¡Muere! Científico, deja de curar al ingeniero. Rabia das. Voy a morir. Matad al ingeniero, matad al ingeniero. Y al otro ingeniero también. Así, todos muertos. Y al All Star. A todos. ¿Pero dónde amanece ya? A mí me gustaría saber cómo el All Star ha atravesado su. Su pared. Su parapeto, o sea. Es el nuevo All Star. Atraviesa parapetos. Vamos para la biblioteca. Que como no he ido bastante ya, pues un poquito más. Sí, siempre vengo aquí. Creo que es porque es lo que está más cerca. Vamos a la galería por aquí detrás, ¿eh? Veo que piensas, Marta, veo que piensas. Adiós, amigos. Comed papas, papitas. Papitas de cactus. Te jodes, has muerto. Te afectes nunca contra el cactus melee. Te enfrentes contra el cactus a melee. A ver, soy un cactus a melee. O sea, vas a morir contra mí y soy a melee. ¿Ves? Has muerto. Te he matado yo, pero has muerto. Bueno, ¿qué os parece, chicos, mi técnica del cactus cuerpo a cuerpo, eh? No hay nadie que la domine como yo. Madre mía. El cactus ya no es un francotirador. Ahora es una clase para ir de cara. No utilizar el zoom. Y apuntar así un poco a oje. ¿Por qué estoy al revés? Así. No, gírate un poco, cactus. Vaya sexy. ¿Por qué destaco tanto entre las plantas? ¿Es porque llevo unas luces de neón? Sí, tal cual. ¿Pero por qué mi cactus está tan mal puesto? O sea... ¿Por qué, tía? No lo sé. Bueno, voy a comprar un sobre antes de acabar el vídeo. A ver qué porquerías de oro y diamantes me dan. 5 zombies abanderados, muy útiles. Bolsa de dinero de diamantes, máscara de vieira de diamantes, postes invertidos de diamantes, gorra del dolor de joyas y espiral arremolinante de oro. Bueno, y un zombie lector, también muy útil. Bueno, pues nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, un saludo y hasta la próxima.